Hola a todos y bienvenidos a mi canal Tarot Antique Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para mis Leo, para ver qué ocurre en estos próximos días. Tenga o no tenga persona de interés, tenga o no tenga parejas, vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Vamos a ver, antes que nada, vamos a sacar una cartita para ver tu energía en estos días. Y después vamos a hacer la lectura en cruz para mis Leo, qué pasa para mis Leo estos días. Muy bien, vamos a ver qué pasa en estos días para mis Leo. Tres de espadas, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos una herida, aquí tenemos un bloqueo. Si tú tienes una persona de interés, aquí hay una herida, un bloqueo. El carro, puede ser una persona que está a distancia de ti, el carro, o algo no se ha podido dar, un viaje hacia esta persona o esta persona hacia ti. Aquí tenemos una. Si tú no tienes a nadie, aquí tú no acabas de encontrar éxito en el amor. O no acababas de encontrar éxito en el amor antes que ahora. Vamos a ver qué viene después del 3 de espadas. Para mis Leo. 10 de espadas, ¿qué pasa aquí? Tú estás sanando una herida muy fuerte con alguien. Tú estás sanando una herida muy fuerte con alguien. Aquí tenemos el Papa. Es un momento de aprendizaje para ti en estos días en el amor. Tú no quieres comprometerte más con situaciones de mala energía. Si tú estás soltero o soltera, aquí te veo con un aprendizaje en el amor. Pero alguien aquí puede llegar, el Papa, ¿eh? Un nuevo comienzo con alguien que te puede generar un poquito de dudas si tú estás soltero o solteras, porque tú estás cerrando un dolor, una herida de tu pasado. Si tú tienes a alguien aquí, veo una energía de bloqueo, una energía de dolor, pero el 10 nos habla del hecho que es el último, el 10, de verdad. Tú estás enfrentando un nuevo comienzo en el amor. Esto es lo que harás en estos días, un nuevo comienzo en el amor. Y vamos a ver qué pasa para mis Leo. Vamos a analizar todo ahora. ¿Qué pasa en el amor para mis Leo en estos días? ¿Qué pasa en el amor? Empezamos con 3 de espadas y 10 de espadas. Puede ser que hubo una traición aquí, terceras personas. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa para mis Leo en el amor en estos días? Muy bien, ¿qué pasa para mis Leo en el amor en estos días? El carro es Reina de Bastos. Aquí te veo empoderada en ti misma, en ti mismo. Aquí tú tomas las riendas de tu vida. Aquí te veo empoderada, empoderada, muy con estrategia, con muy poder. El poder está en tus manos. Aquí te veo soltar un dolor. Poner atrás un dolor, te veo soltar vieja energía, energía de bajo, baja, vieja energía, te veo soltar esta energía. El carro y Reina de Bastos, te veo tomar las riendas de tu vida y seguir adelante. ¡Wow! Muy fuerte, se perfila una lectura muy fuerte. Energía del presente para mis Leo, energía positiva para mis Leo. En negativa, energía pasada, energía futura, energía pasada, energía futura. Conclusión de la energía futura. La base del mazo nos queda Reina de Bastos. La torre, el emperador.
Pace de vastos, la justicia, qui algo se derrumbó, con alguien. Por la actitud de alguien, muy centrado en sí mismo, centrada en sí misma, en sí mismo, algo se derrumbó aquí. Es probable que esta persona no te has tomado en serio, algo así. Pero algo se derrumbó, la torre, la reina de bastos. O puede ser que tú, vas a tomar acciones. Para derrumbar algo que no te gusta más. Si tú estás soltero o soltera, aquí veo que tú tomas las riendas de tu vida, puedes encontrar nueva persona muy pasional, muy fuego. Vamos a ver qué pasa en estos días para mis Leo. Energía actual. El loco, sí, tú has dejado atrás algo malo. Totalmente, aquí te veo, muchos de ustedes igual han dejado atrás desde hace tiempo una conexión, algo malo que ha ocurrido, y aquí te veo queriendo disfrutar de la vida, sea lo que sea, quiero una energía muy ligera, muy poco comprometida tú no quieres comprometerte si no estás alguien a la tu altura, ¿vale? Te veo con energía muy ligera, brillante, algo así. Sí. Muchos igual habéis dejado atrás una conexión, dejado atrás una relación y has empezado de cero. Vamos a ver energía positiva para ti en el amor para mis Leo. Cuatro de espadas. Aquí tú quieres descansar. Energía positiva, el 4 de espadas nos habla del hecho que tú quieres dejarte fluir a la vida, sea lo que sea, pasa lo que pasa, quieres vivir cada día en la aquí, en el ahora. El 4 de espadas me habla del hecho que tú quieres descansar, no quieres, tú quieres dejar del todo, en manera rotunda, la energía negativa en el amor de tu vida. Quieres dejar atrás. Quiere dejar atrás a alguien también. Vamos a ver el bloqueo. Bloqueo Rey de Copas. Aquí tenemos a alguien que no. El Rey de Copas nos habla de alguien que no has puesto esfuerzo en la conexión. Una energía pasiva de alguien. Y tú estás cansada de esto. No quiere más. Tú no quieres más esta actitud de alguien. El Rey de Copas nos habla de una energía de una persona de una persona que es empática, que es muy intuitiva, se deja fluir al amor, pero está en el bloqueo. Es decir, tú estás cansado de la actitud de alguien que no ha puesto esfuerzo, no es empática, no es receptiva, no es agradable, amorevole. ¿Me explico, no? Sí. O tú has dejado ya atrás esta persona, o tú decides de dejar atrás esta conexión en estos días con alguien. Tú tomas las riendas de tu vida. Alguien que non ha puesto su amor en la conexión, no te hacía sentir la mejor, algo así. Porque aquí lo encontramos como un emperador, alguien que es muy serio, que no quiere pensar solo a sus cosas, muy egoísta, algo así. Sí, si tú estás soltera, soltera, soltero, soltera, aquí te veo en estos días que tú no quieres comprometerte con nadie. Porque tú estás dejando atrás un malorato, una situación de dolor de tu vida. Vamos a ver en el pasado, Rey de Espadas, sí. 9 de Copas. Aquí tú has lidiado con una persona muy egoísta. 100%. 9 de Copas, Rey de Espadas. Aquí tú has dejado atrás una persona muy egoísta. Has lidiado con una persona egoísta y tú estás cansado, estabas cansada de esta actitud de esta persona. Si tú estás soltero o soltera, aquí te veo que en el pasado tú has puesto tú como prioridad y la energía del amor estaba un poquito fría. Te veo muy seria en el amor, o serio. Vamos a ver qué pasa en estos días para mis Leo. 5 de espadas. 7 de oros.
Cuatro de copas, sí. Algunos de vosotros, si tienes a alguien, ¿vale? Tú, si tienes a alguien, una persona de interés, tú estás cansada o cansado de la actitud de alguien, porque esta persona no te hace caso, o no hace lo que tú quieres, lo que tú merezca, lo merece. Y aquí te veo. Algunos de vosotros toman las riendas de su vida, y pone esta persona a un lado. Por algunos de vosotros es así. Por supuesto, en estos días, ¿no? En estos 7, 8 días. Porque esta persona es muy egoísta, algo así. Puede ser que tú estás muy cansada de la actitud de alguien que piensa mucho más en su trabajo, dinero. O puede jugar con el tiempo. Es decir, nos vemos, claro que sí, pero después hay retrasos, algo así. ¿Tú estás cansada de esto? Sí, tú estás cansada de esto. Vamos a ver. Si tú estás soltero o soltera, aquí veo que a ti no te gusta nadie en estos días porque tú quieres disfrutar de la vida cada día, no quieres comprometerte con nadie, muy centrada en tu dinero, trabajo. Te veo así. Nadie aquí toma tu atención. Veo así. Vamos a ver cuál es tu energía respecto al amor en estos días para mis Leo. Porque aquí veo l'energia di alguien muy passiva, l'energia di alguien muy passiva che non quiere poner esfuerzo, non quiere essere empatico. E tu estás cansada, claro. Vamos a ver, e quiere empezar de zero. Qual è tu energia rispetto all'amor in estos días, para mis Leo? Paje de bastos. Aquí te veo abierta la comunicación, sì. Però, es decir, aquí te veo abierta la comunicación con alguien. Si tú estás soltero o soltera, aquí te veo abierta la comunicación, pero en estos días no te gusta esta persona. Puede ocurrir que tú conozcas a alguien aquí, pero no te gusta de verdad mucho. Si tú tienes una persona de interés, aquí veo que ocurre una comunicación entre tú y esta persona. Però, es decir, tú prefieres seguir adelante con tu vida en estos días. En estos días tú quieres seguir adelante con tus asuntos personales. Porque tú tienes el 4 de espadas como energía positiva. Es decir, te hablo, sí, te hablo, pero hasta cuando tú no cambia actitud, tú dices, tu persona le interesa, hasta cuando tú no cambia actitud, yo no quiero comprometerme. Algo así. Vamos a ver, ¿cuál es la energía de tu persona de interés en estos días? Para mis Leo. Caballero de espadas, aquí tenemos energía tensa. L'energia di tua persona di interesse è esplicarti, parlarti, un'energia molto tensa. Qui veo. Vamos a ver qual è il reto per ti in questi giorni. Para mis Leo. As de copas. Te voy a decir una cosa. L'as de copas nos habla del hecho che questa persona quiere poner de su parte. Aquí hay una nuova opportunità nell'amore. L'as de copas nos habla del hecho. Es decir, aprovecha de esta nueva oportunidad. Te voy a decir una cosa, si aquí algo, si tu persona de interés, aquí veo tu persona de interés, que con una energía muy tensa para arreglar las cosas, para poner de su parte, ¿vale? Poner de su parte. Es decir, si antes no ha ocurrido el hecho que si esta persona estaba con una actitud muy pasiva antes que ahora, aquí lo encontramos con una actitud muy activa de poner de su parte. Aquí te veo a ti, a hablar a esta persona que tú ya conoces, de su actitud que no te ha gustado, no te gustaba, y aquí algo ocurre en positivo para ti, para empezar un nuevo comienzo juntos a esta persona.
Si es una persona, es decir, si es una persona nueva para ti, el reto es aprovecha de esta nueva oportunidad, no cerrarte en ti mismo, aprovecha de esta oportunidad. Es decir, puede ser que te está costando abrirte al amor, si es una persona nueva, si tú has dejado atrás un viejo dolor, te puede costar seguir tu intuición, te puede costar dejarte fluir al amor. El reto es aprovecha de esta oportunidad porque en días más adelante puede ser que esta persona te gustará, ¿vale? Vamos a ver, de aclarar. ¿Qué quiere decir el 5 de espadas para mis Leo? ¿Qué quiere decir el 5 de espadas para mis Leo? 4 de bastos. Aquí no ha ocurrido. Tú no acabas de encontrar la estabilidad con esta persona si tienes a alguien. No acabas de encontrar la estabilidad. Están conflictos respecto a esto. Si es una persona nueva, es decir, no sé si esta persona me trae estabilidad, no sé, estoy muy cansada, no quiero comprometerme, algo así. Si es una persona de tu interés, muchas veces. Puede ser que ha ocurrido el hecho que tenemos que veros, tenemos que veros, pero nunca ha ocurrido. Muchas veces esta dinámica, esta cosa, ¿vale? Tenéis que hablar de esto. Vamos a ver el 7 de Pentáculos. 7 de Pentáculos para Miss Leo. 9 de Copas. Aquí tenemos una persona. Es probable que vosotros habéis. Tú estás lidiando con una persona un poquito egoísta, que piensa sus cosas, algo así. Y tenéis que arreglar algo. Y lo arreglaréis. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir el 4 de copas? ¿Qué viene después del 4 de copas? ¿Qué viene después del 4 de copas? El Reina de Bastos. Te voy a decir una cosa. Aquí ocurre esto. Tú no estás satisfecha, no te gusta la actitud de alguien, una actitud muy pasiva, algo así. Tú tomas en estos días las riendas de tu vida, tú dices a esta persona lo que tú quieres, lo que tú no quieres más. Y esta persona tienes un cambio de actitud en tu favor. La suerte gira a tu favor. Tienes la suerte de tu parte. Y por esta tu actitud. Esta actitud tuya, tú consigues éxito en el amor en estos días con tu persona de interés. Si tú no tienes a nadie, aquí puede llegar alguien que te trae curiosidad. Pero en estos días tú no quieres comprometerte mucho más. Y por eso vamos a ver qué pasa en próximos días, después de estos días. ¿Me explico? Muy bien, vamos a ver cuál es la conclusión. ¿Cuál es para mí, Leo, la conclusión en estos días? Sí, Paje de Pentáculos, aquí llega comunicación para hacer algo juntos. Aquí llega comunicación, tú al final te dejarás fluir a esta oportunidad, aprovechas tú de esta oportunidad. El Paje de Pentáculos nos habla del hecho que llega comunicación para hacer algo juntos, comunicación para arreglar las cosas, porque tú tomas las riendas de tu vida, es decir, tú tienes el poder en tus manos. Aquí todo empieza a fluir de nuevo, ¿vale? Sí, a pesar del 5 de oros, donde tú has podido sentir una energía de bajo de ánimo, donde tú has podido sentirte posta a un lado de tu persona de interés, aquí algo ocurre, te lo has dicho antes, y todo se arregla en estos días. Muy bien, eso es lo que tenía para mis Leo en estos próximos 7, 8 días. Muchas gracias por todos. Nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!